No da una pelota bien. Tiempo de bal, tiempo para. This feels like a share. Ole. If only Alex Rio played like that. Transporta el balón. Oportuna intervención. Say, balón. Es un chiste. Es un chiste. Todo es safe. Cállate, cabrón, es un chistito. Es bueno lo del arquero, sigue el juego. Te va a romper tu madre, güey. Te voy a romper. Shut up. Solo 4 minutos y esto se acaba. Ahí te voy a quitar tu ex, cabrón. A ver si es un fake friend. Higuaín. What do you mean? Y la pelota. What the fuck you doing with the keys? But my house key is bent. Deja el peluche en su casa. Bro, Omar broke the mail key. He bent it in half and got stuck in the box. Shit like that. Dice Omar, nomás sale su cueva una vez, pasa cochinada. Oh, Gastelum? Yes, bro. But I don't think he ever leaves. I never see him in the office. For real. Recuperan el balón, algo pueden hacer. They blow it out. Cállate, rata. Qué huevo. Eres como Molina, cabrón. Le vas a las tías, güey, no te la pasas. Salva del descenso y además están sumando de atrezo con no está todo dicho en el torneo. Así. I think we escaped the relegation at least. Yeah. I celebrate that. The fuck. You guys just want to try to promote right now or hold off on this? It's just 2 games. We have to win. It's up to y'all. I'm down to just run this shit and just get it over with. Yeah, me too. Get to D2. This is the D3 grind. This is usually how it goes. Cause, bro, D3 reminds you, like, alright, I got this. Wait, but don't be copy. This is the one, bro, for real. My grandfather crossing the river to come to the United States and it's like Caída de Edgar. Se mamaron on Twitter for real. Alcoraz, les saludamos en Huesca, donde hoy nos han recibido con un clima formidable. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas, luego en los comentarios le corresponde a Mario Kempes. Qué intenso, Marito. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Y así nomás se le fue la pelota. La quiso colocar, no definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Cruz. Buena. Bueno.
Muy buen balón a la espalda de la defensa. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Gol! ¡Hala, hala, hala! Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero. Se marcó. Y acá seguimos con el partido 1-0. Otro güey, otro. Sigue con la pelota. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Y por ahora el marcador está 2-0. Cruz. Se dieron la bocha. No, no, son abre bien, la cancha, quieren atacar por dentro. Oh, lagazo, güey. Gran pase, puede ser. Pierden el balón. Atentos que la pelota va al corner. Y que fuera Luke Shaw, güey. You should not use crack and loot on any sense. Se le va la pata, cabrón. Se le va la pata, es lo que te digo. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina, quizás. Muy cerca. Ahí está. Para enmarcarlo. All right, then your assumption is correct because of that. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que... Yeah, exactly. I'm just confirming it. A ver, mete un hat-trick, cabrón. Buen corte, justo a tiempo. Rebote en el travesaño. El puro pinche poste con este... Ya cruza. No hay portero sin suerte, dicen. Parecía que entraba. Ahí la tiene en sus manos el arquero. ¡Oh, sí, güey! Se levanta como un efecto. Van buscando la posesión. Oh my god. What the fuck? Why can you feel like this, man? Mira. Pedazo de gol. ¿Quién le enseñó a jugar a este chico? El mágico. Tu mente, estúpido. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Tu mente, estúpido. Bien, arquero, pero sigue en juego. Dude, we're waltzing inside the D, bro. That's crazy. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Fácil recuperación del balón. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. 4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Hey, Laris, is your mic on? How long I've been muted for, bro? For a while. I'm scared, bro. I'm gonna need to go see a doctor, but if I just been talking to myself. Have I been muted the whole game? Okay. Low key, since my parents were asleep, I was just laughing, anyways. Ahí está cerca, puede ser, y está. Yep. Oh, no way! No way, he's on! Alright, I got you. Hey, you better not see the ball. Yeah, first see, I was just like, yep, they're cooking. Miss me? ¿Será que se viene el gol ahora? We can spot up from anywhere on these fools, though. Okay, this is the game I'm gonna record so we can watch film. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, Es matador.
Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Muy bonito, muy bonito. Hay peligro en el pase, ojo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Era buena la intención, pero le corta el balón. For the one, two. That fool gets bodied. Hey. Esta puede ser buena. Muy buen balón a la espalda de la defensa. I thought I was off. Oh, it looked like it. Shut up! La bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente. Momento. Hasta acá llegó la cosa para el rival. I'm gonna go to Adrian's pad to watch the two of them. ¿La podrá meter por ahí? Pero ese güey no invita. Ah, no, va a invitar con sus chivas TV, cabrón. Se viene acercando. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? ¿Cómo le quita? Oh, he did have at the America game. Ya lo están dando gratis esa cochinada. He was like, just cartelito, van a agregarle uno más. He was like, damn, I gotta donate. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. El árbitro que nos dice que like, por favor, ve el partido de las Chivas y te regalamos un combo de Carl Jr. Han dominado estos primeros 45 minutos, Mario. Ven al estadio Akron y te damos dos combos de tu gusto. Bro, you really out here scoring as a CDM? Blue Weaver bitch is like moving out the way for you and shit. El árbitro que nos indica que my problems, I've got to go. Bueno, después de una buena charla. Estamos jugando técnica, como pinche Llorente en la semi, en la quarter. Vaya manera de regalar la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Chinga tu puta madre, se va a seguir con tus reclamos. Que no se le olvide la pelota más. Wait, so y'all didn't hear me talking about SF Park and Rec? Sí, por favor. Oh, yeah. I was like, yeah, we're killing them because they're SF Park and Rec. They're fucking tech bros. I call them gentrifiers. Bro, I remember SF was like bad because fucking at the park in the mission, like there's soccer fields, llega cortando and y recupera. A whole group of fools in Dropbox t-shirts. Oh, fuerte, see, look, they're mad. Se viene una tarjeta, seguro. Oh, it was like fools in Dropbox t-shirts. They pulled up to a park, bro, and they were there was like hella kids just play, like hella people playing at the soccer field, bro, because it's what you do. And they kicked them off with a permit in their hands, bro. They like brought out the paper or like they were like, yeah, we reserved it, da 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 da. And the kids were saying, like, the kids were basically like, yeah, we understand you have a game, like, but the Dropbox fools were gonna run like 3-on-3s, bro, like pointless shit. Oh, I think I saw this. It was a post, no? Like, yeah, recorded it too. It was a minute ago. Goodbye. To the 20, the 30. Oh no, that's the 30, 20, 10, 5, touchdown! I was scared that we got you up, bro. All of a sudden, he I'm fucking 6'5 all the way. Way. I passed that second. You had a fucking great seizure. Hey, I think he threw the goal. This is stupid. Back to walk out. Could have shot them all like Osprey. Damn, bro, I'm like the least green striker out of all three of you guys, and no me respeta. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota, espantoso. Like, okay, yeah. Got the angle squared. Pierden el balón. These fools are terrible. Holy fuck. That's sad. Who won it? Calentamos la garganta, empezamos a gritar. Oh my god. I'm clipping that shit. That's gonna be the end. Oh.